vincular el receptor ProR400 con el control remoto ProT400. Bueno, la manera de vincularlo es oprimiendo este botón. En este caso lo estoy dejando oprimido, por si acaso ya de antemano estaba programado. Se deja oprimido por 8 segundos para borrarlo. En este caso vamos a verificar, no está vinculado, no se activó el relay. Para programarlo, lo que vamos a hacer es que lo vamos a dejar presionado por 2 segundos. Luego de eso, le vamos a presionar el botón de arriba del beeper. Ya ahí él parpadeó la bombilla, ya él está vinculado. Vamos a hacer una prueba. Eso es todo. Ya nuestro relay está vinculado con el beeper.